Tiene que ponerse los espejuelos para ver a la muchacha. Ya no ve. No digas eso. Lo importante. Omara. Espérate. Ven para acá, Aramonte. Bueno. Entonces no digo eso, Eddie. No digas eso. Porque óigame. No importa que nazca ñato, la cuestión es que respire. Que respire. Ay, no importa que nazca ñato. Vamos a estar. Ahí vamos a estar. Nos vemos a las 5 allí. Ella es prima mía, amigos míos. Está haciendo un documental acá. Sobre Gloria Parrado. Interesante. Sí. ¿Cuándo sale? No sé. O sea, negra y tal y todo eso. Bueno, sí. ¿Tú ves mediante? A las 5 de la mañana. Dale, Teddy. ¿Cómo tú te llamas? Lil. Lil Parrado Cruz. Lil Parrado. ¿Cuántos años tú tienes? 10. ¿Y qué quieres ser? Doctora. ¿Claudia? Me han dejado así. Ninguno murió joven. Todos murieron, no, todos murieron de 70 para adelante. Porque más nadie, además, supo de Cristina. De Camagüey nadie supo de Cristina. La única que sabía de Cristina era Gloria. Sí, cómo no. ¿Tú has visto? En efecto. Sí, claro. En atendérselo a tiempo. Que no todo el mundo lo hace. Ah, me gustaría saber la... El freno era... Sí, tío, vamos con nosotros. Vamos no. Sí, que son... Ellos son de la parte de Guaymas. No sé si recuerdas que precisamente la brújula... Gloria la sitúa en Guaymas. Y no es por gusto, es porque en Guaymas existían... Estaban los parrados de Guaymas, ¿cómo no? Mira, nace en República y muere aquí en el reparto Bobo. En la cuchilla, compadre Valencia. Y esta es Gambeta que nace aquí en el reparto Bobo acá y muere allá en la carretera prácticamente. Así que estamos en Gambeta y Santa Rita. Habría que ver dónde estaba Gloria por aquí. Mira, ¿no ves? Reparto Bobo, después de... Podemos llegar y preguntarle a estas amistades para eso. No. Podemos preguntarle a estas amistades a ver. ¿Hasta qué punto ellos tenían idea de lo que había aquí, no? Que indudablemente debió ser una casa como esta o una casa como esta. Me voy más por esta, ¿no? Uh-huh. Nos llegamos ahora ahí. Sí, vamos a llegar aquí. Yo sí sé, yo estuve indagando en una ocasión y sí sé que es de España. Me dice Fidelina, que el abuelo, Fidelina no, María Parrado. María Parrado, que es prima hermana de mi padre y de Gloria. Mi abuelo nuestro sí era catalán, que no sabía de dónde era la abuela, pero estoy nada más que esperando por encontrarme con Jacinto, que es de los más viejitos. Jacinto es el primo hermano de Alfredo, de Juan, de los tíos de Gloria. Y yo decía a Claudia, yo creo que este es el último tren para saber de dónde venimos, porque... ya no, es que no queda nadie, hay una laguna demasiado grande. Y lo que tengo por parte de madre, que siempre digo que no es por parte de madre, que es por parte de toda mi vida. Fidelina sí se parece mucho a Gloria. Fidelina se parece mucho a Gloria. Incluso yo le digo a Claudia que ella no la ha visto. Yo la quise hoy, después que dejamos aquí a Claudia con Pedro para que entrevistara a Pedro. Yo la quise tomar hoy en un video. Se lo estaba contando a Claudia, que fue de corredera, y yo le dije a Claudia, ¿tiene? Sí, como que yo, fue ahí donde yo vi a Claudia, porque ella se contó, pero entonces me dijo, mira, ella es la más chiquita, es la nieta más grande mía, que
Pero que fue tan de pasada que no, pero sí me acuerdo de ti, cómo no. Yo iba a presentar un... Le iba a presentar un monólogo a... Sí, tenía la intención de entrar a la Elisa. Y entonces le iba a presentar un monólogo a Vicente. Con alguien, en la casa de alguien que yo le decía hoy, que no me acordaba del apellido, pero que quizás tú sí lo recuerdes. Era Jorge, era un actor que trabajó en Lejanía, en la película Lejanía. Jorge Trinchet, que era un dueño del estilo así de Cesarea. Ahí estrené yo, presenté yo el unipersonal, que fue cuando estuve allá, que después estuve ya, Gloria se había muerto, pues estuve en la sala Talía con un unipersonal, pero en esa casa yo se lo presenté a Vicente como unos estudiantes de y fue ahí cuando yo fui, sí, que me acuerdo de ti, me acuerdo. Yo decía a Claudia, bueno, naturalmente no te hubiera conocido de haberte visto, porque sí, éramos hace muchos años, hace más de 20, más de como 30 años posiblemente, o 35 años. Por eso te digo que ha sido muy, 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 muy bueno. Ahora, cuando se vaya a estrenar el documental, tienes que venir acá, que lo vamos a estrenar aquí. Fue cuando pasó que yo no te pude atender muy bien, que estuve allá en la casa de visita, que te caíste. No, pero nada. Pero fue además muy bonito, excepto la caída que tuviste, fue muy bonito, porque el primer... ¿Cómo no? Me acuerdo. Fue una caída hasta boba, así, en el sentido de fue el... Sí, claro. Un escaloncito ahí de cuarto de la casa de visita, que estuvo muy cómodo, todo estaba muy bien. Sí, como no. Viste muy bien aquí. Muy linda. Eso mismo. Muy de nervios, muy de emociones. Fue un encuentro tuyo con algo que no conocías. Para la memoria de Gloria. Fue ese premio único, fíjate, porque estábamos hablando Pedro y yo. Después no se hizo otro más. Camagüey, de momento hay un vacío tan grande. No hay una proyección de arte escénica, no hay una política. Yo digo que existe el departamento de arte escénica, pero no existe. Sí, lo fijé, sí, cómo no. Bueno, Villa fue el que me dijo que había estado hablando contigo sobre... Él me dijo que te había dicho sobre la posibilidad de imprimir acá. Sí, Villa Bella. Esa, es mi mamá. Qué bárbaro. ¿Cómo se llama? Aries. Bueno, me imagino, claro, cómo no. Me cosas. Sería un lujo para Camagüey. Y la parte de arriba de las cosas. Incluso. Eso lo trae. Ese Pedro. Sí, no, Villa lo que me dijo, perdona, Villa lo que me dijo es. Yo no entiendo por qué es. Hay como que precio una nebulosa que ellos tienen de que si lo dan, si no lo dan, si se publica o no se publica. Pero es que Villa no sabe ni la mitad de estas cosas que me estás diciendo ahora. Estaba bien, con lo acogió el cáncer, y entre el cáncer y la diabetes. Ay, no, sí, me reí. En donde vengo, esta es la pizzería del Gallo. Abajo, había una tienda de corbatas que se llamaba El Gallo. Y arriba estuvo la voz del Camagüeyano. Así es, la abuela Camagüeyano, sí, que fue la emisora. Que mi abuela me contaba, mi abuela me contaba de que ella le tenía terror a la voz del Camagüeyano, porque había un tipo que era locutor ahí, que yo no me puedo acordar. Que decía todos los chismes en todo el mundo. Que por un día se cayó una señorona de la rancia sociedad y la tipa cayó con las patas para arriba y la falda se le subió. Todo dijo en la voz del Camagüeyano. No, fulana, tanto que se hace. La voz del Camagüeyano era una de las... Tanto que se hace, y fulana te sacaba de caer en la calle Comercio, que era como le decían a Maceo. En la calle Comercio tenía los números rotos. Porque todos se los vimos en la vida. Mi abuela, antes de salir, se empezaba a vestir y se miraba en el espejo. Agarraba el celular, los números, y con las nalgas, y en el espejo decía, ya puedo comer carne. Y un día le digo, mire,
¿por qué tú haces eso? Me dice, no, porque don fulano, una vez, y yo no me quiero imaginar que a mí un día me vayan a hacer una pena de esta. Pero vos sos la cosa. Yo la tenía de rol. Porque era una emisora que quedaba. ¿Te acuerdas cuando fuimos a comer? A que quisimos comer pizza. Que lo que había era espagueti. Sí. Así que en la pizzería no había pizza ni espagueti. Por eso me encanta la canción esa de Fran Fernández que dice, en el restaurante de comida italiana, que lo que venden es pollo y eso es bacán. Arriba estaba esa emisora que dice Mariela, pero no solamente eso, ella buscaba los chismes de la ciudad. Sí. Para soltarlo por ahí, la gente le tenía un miedo. La gente le tenía de todo. No, a mí me gustó mucho la dedicación de Yoandra. Mariposa. Sí, volvieron una buena canción. Ahora les voy a cantar una canción de mi propia inspiración. Es una canción que yo puse pensando en que las cosas iban a cambiar, pero en vista de que las cosas, lo que al revés, empeoraron. Cambiaron. No sé lo que hice, fue una versión. Una variación. Un remix. Una variación. Variación sobre el tema. Un mundo mejor, dicen que es posible. Wow. Pero cuesta un cojón. Ni al gato le gusta. ¡Se fue! Después Ari va a decir. ¡Kiki se fue! Ari, esto es. Kiki se fue, muy serio, tu hija lo está filmando todo. Sí, y por detrás del telón y por escondido. No tenía vejiga todavía. Se la caiga, por favor. No. Dale, tímidas de camagüey. En el borde del camino hay una silla. ¿Quieres que te diga una cosa? La oí ayer. Espera, quítate. Bueno, esto no es para que lo firme, pero si lo voy a firmar. En el servicio militar, cuando yo vengo al servicio militar. La puerta esa que está cerrada ahí. Yo tenía que pasar 10 meses. Un año, pero eran 10 meses. Porque era universitario. Cogí carrera universitaria y pasaba un año. Yo enseguida que llego ahí digo, yo soy teatrista. Para hacer un grupo de teatro y escapar de la revolución y de la gente. Y entonces me dicen, este año no hay festival de teatro. Y digo, ¿ahora qué hago yo? Y me dicen, este año lo que hay es festival de música y de danza. Y yo soy flaquito, pero yo jamás he tenido que ver con la danza, no sé ni bailar casino. Y lento pisoteo, yo quiero ver, carajo. Mariela, ¿quién te dice? Que dije, ah, pero por la música sí mueve. Y como yo conocía a todos los instructores de música, Chapotín, mi amigo de los años, le dije, Chapotín, yo no sé qué yo voy a cantar y qué tú vas a oír. Pero por lo menos que sea el himno nacional. No, pero le dije, había un festival en que se pasaba un mes fuera de la unidad y otro mes en Holguín. Y le dije, Chapotín, así mismo le dije, yo no sé qué yo voy a cantar ni qué tú vas a oír, pero yo tengo que ir para allá. Y Chapotín, los amigos sirven para muchas cosas. Chapotín me dijo, tú canta, coño, nunca se me olvida, y está vivo, tú canta como te dé la gana, que tú vas por Holguín. Y así me fui yo para Holguín, y en Holguín pasé la pena más grande de mi vida. ¿Qué cantaste? ¿Qué tú quieres? Una canción que nadie se sabía, por supuesto, porque yo siempre me creo un poco inteligente, y dije, si yo canto lo que está en vuelo, la gente va a comparar, pero si canto lo que la gente no se sabe, Nadie, no hay comparación. Y el que el borde de la silla de Silvio Rodríguez no se lo sabía nadie, ni Chapotín se lo sabía. ¿Y tú te la sabes? Yo me la sé, ¿cómo no me la vas a saber? A ver, canta. No, yo nunca había cantado entre tanta gente, para tanta gente. ¿Cuántos meses tú duraste ensalada? Era como mil gente. Mira lo que me pasó. Yo nunca había sabido de radio. Y yo empiezo a cantar y el socio del trovador me dice, ¿cómo vas a cantar? ¿Sentado o parado? Le digo, parado, porque las canciones de Silvio no se pueden cantar sentado. Digo, parado. Eso era yo que era un principiante. Pero además yo decía, ni me puedo mover. Eso sí es bueno. Y el pie del micrófono no estaba bien fuerte, compadre. Y parece que por la tensión que yo le hacía, el nerviosismo, fui bajando. Y yo sentía que la gente se reía y decía, primera canción de Silvio. En lo que yo cantaba, te lo juro, y esto sí lo verdad. En lo que yo cantaba, yo veía que la gente se reía más. Y se reía más. Y yo decía, primera canción de Silvio, que yo siento. Además, la canción no tenía que ver nada con el humor. Pero tú te estabas sentando en la silla.
Y yo te juro, cuando yo, mira, lo juro por mis hijos, cuando yo me doy cuenta de por qué la gente se reía a carcajadas, yo estaba así. Bueno, y ahí fue la lucha. Me estaba nervioso, en vez de coger el micrófono y parar y para el carajo, ahí fue la lucha para subir. Mira, bueno, vida, y los amigos me decían cuando terminaron, te cantaste mal. Yo no quería salir de... Yo no quería salir ya más de... Buena vida, sí, de verdad, te lo juro, esto si no... Se... Ay, Dios mío. Me parece la canción. La pena, fue la única vez que hice de trovador y que cerraré ahí una letica ahí de en el borde del camino. ¿Tú te la sabes más o menos? Sí, la oí ayer. Además un canción. En el borde del camino hay una silla. La rapiña me rodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le secan la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo. Coge como te dé la gana. En la punta más aguda que hay que ver. Esa punta que lo mismo cava en tierras que en las ruinas que en un rastro de mujer. Un poco difícil afinar contigo. ¿Qué cojones tú piensas? Es por eso que es soldado y es amante. Es por eso que es madera y es metal. Es por eso que lo mismo siembra rosas y razones de banderas y arsenal. Ahora hay una canción linda. El que tenga una canción tendrá tormenta. El que tenga compañía, soledad. El que siga buen camino, tendrá sillas peligrosas que no le inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta. Y la compañía vale soledad. Siempre vale. Aunque se llene de sillas, la verdad. Nunca se me va a olvidar que cojones. ¿Pero dónde va de derecho a la segunda? ¿Qué se me va a olvidar? ¿Qué es que no sé ni si hice la tercera o la quinta? Y la gente se reía que estaba yo muriéndome la pena. Después no salí más en toda la noche. Más o menos toda la noche. ¿Viste qué rico le comiste? Y te voy a decir más, el socio que me llevó la música allá, le puso una música que no se sabía la canción. No, dice, ¿qué clase voy a tener con el menino? Métele. ¿Qué clase voy a tener? Dale tú. Métele. Para seguir aquí cualquiera canta. Alguien se está olvidando de mí. No, seguía. No está... Tengo que poner una goma para que agarre, no tengo tiempo para reparar la otra. La técnica, si técnica. Bueno, algo sobre nada de Renato Rodríguez Martín. Alguien se está olvidando de mí. Tiempo de mangos para varones. La sociedad se ha cansado de mí. Necesita contribuciones. Si oyera que ahí salta Perrot a disculpar al verdugo, el rey de Pina en la oscuridad. Te está acechando, quiere ponernos un yugo.
estado hablando de mí. Quien siembra vientos traerá ciclones. Duro el oficio de algunos vivir, y en que se compran nuevas emociones. Soy de la que hay salta Pierrot a disculpar al verdugo. El rey declina y la oscuridad. ¿Qué estás echando? ¿Qué estás echando? Quiere ponernos un yugo. Alguien se está olvidando de mí. Tiempo de mangos para varones. La sociedad se ha cansado de mí. Y la queja y salta Pierrot a disculpar al verdugo. El rey declina en la oscuridad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Quiere ponernos un yugo. Alguien me dijo futuro. Costó muy caro en aquellos años, 500 pesos.
Pérez. ¿Cómo tú te llamas? Mariela Pérez Castro. Va suelto del segundo apellido. ¿Quién es Jorge Parrado? Jorge Parrado es un loco, chismoso, amigo mío. Tú sabes que tiene una voz que la gente piensa que tiene 4 metros de altura, ¿no? Mi mamá. Nina, que tú lo oyes por radio y piensas que es un hombrazo. Un día mi mamá vivía en La Caridad y ella siempre me decía, tengo que conocer a ese amigo tuyo de la radio. Y un buen día estoy en la parada y él pasa en la bicicleta. Le digo, oye, ¿cómo tú vas? Vamos a la casa. Y vamos a la casa. Le llegué a mi casa y después que abrimos la puerta, mami, yo toqué, mi mamá abrió. Yo le dije, mira, mami, te presento al tipazo de la radio. Mira, ese Jorge Parra dice, ¡ay! Eso es una trampa, eso no se hace. No, estamos aquí para ver eso, no se hace. A esta altura, a las 12 de la noche, no se puede entrar. Imagínate, ¿qué vamos a hacer? Son los amigos que me tocaron y tengo que cargar con eso. No, pero... Es un tipo genial. ¿A qué hora te citó hoy? Oh, me dijo que era como a las 4 o 5 de la tarde. Lo que pasa. ¿A qué hora lo viste? Era como las 11 y media cuando llamó. Y entonces pretendía tocar la puerta de una vecina para comprar un botero. A las 11 y media de la noche. La coja. Oye, María, no se puede ser bueno. España. Argentina. ¡Cuba! ¿Quién es Jorge Parrado? Bueno, es un bicho. Es un bicho que es amigo mío desde yo no me acuerdo. ¿Qué tipo es que tú y yo somos amigos, Parrado? Bueno, desde que tú eras jovencita y mira cuántos años ya tenías. Yo creo que nos conocemos desde los años 70. Finales 70, de los 70 a principios de los 80. Por ahí más o menos. Y desde entonces es una verruga. Me sigue. Y ha estado en las buenas, ha estado en las malas. Pero esa es una verruga que yo no me quiero quemar. Porque además es un excelente amigo. Muy buen amigo y es un hermano, de verdad. Es un hermano de muchos años. Hemos estado juntos en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de locura, en tiempos de cordura. Es una gente que siempre está con nosotros. El hombre Cuando veníamos para acá te dije, tengo los amigos más lindos del mundo. Te lo dije o no te lo dije, en la carretera. Cuando veníamos para acá, que vi a Reinaldo con su guitarra camino para acá, dije, mira, eso no lo hace nadie que no sea un amigo de uno. Amén de otra cosa. Mariela y Reinaldo, se lo dije a Reinaldo ahorita. Para mí hacen un dúo que es único. No hay un amigo que venga a la ciudad aquí y yo no los convoque siempre que pueda a oír a Mariela y a Reinaldo, porque para mí es una fiesta. Lo disfruto como yo oigo a Rey, oírlos a ellos, para mí es un privilegio. Porque los disfruto como si los escuchara por primera vez siempre, 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 siempre. Lo juro, mira, por mis hijos. No lo estoy haciendo por compromiso, porque ahora estamos en la casa de ellos, en un carajo. Lo juro por mis hijos. Si una paloma te viene a buscar, alza los brazos, puedes escuchar. Porque la Julia está por llegar. Ella es la risa que viene a arrancar. Los almanaques, otra gente está. Cuando semillas para sembrar. Que la Julia se viene a quedar. Ella saluda, me abraza y luego pregunta quién soy. Tanta la espera, poco el dolor. Toda la magia termina en canción. Luego se lleva a mis gatos y corre por todo el balcón. Quiere volar con el viento y se vuelve un rayo de sol. Lo pequeño para tropezar. Este es tu pampa, así es tu andar. Con el viento y se vuelve un traje.
¿Qué? ¿Qué? Esto se hace cuando uno no tiene sed, cuando uno no tiene sordina. La mejor sordina que hay son dos palillos de tendedera. Así que una vez alguien me dijo que porque fue en el Colonial, creo que estrenaba la peña de Manolo, que tenía Manolo, el difunto Manolo Martínez, se llamaba Mamá Inés, y fuimos a una, creo que fuimos iniciadores de esa peña, o sea, estuvimos el día de la apertura, y toqué esta canción, creo que fue ese día, y una señora después que terminé y me aplaudió, me besó, le gustaron las demás canciones también, y me dijo que por qué pensaba así de la ciudad, ¿no? Y yo recordé aquel refrán de Bam Bam, que dice que quien bien te quiere te hará llorar. Y también porque esta canción la hice en una conversación con Mariela un día sobre las personas, o sobre que la ciudad empiezan a parecerse un poco a las personas que la habitan, ¿no? Y de ahí salió la canción, la ciudad. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Mucha salud para usted. Igualmente. ¿Ese es el hombre? Sí, sí. Ahí tiene el original, la copia. El original, la copia. Así mismo es, mi hermano. Con el periódico regional de Camagüey, adelante. Ahí lo dice. ¿Qué edad usted tiene? 80 años. ¿Y él? Tenía 69 cuando serví de modelo para ser el lector leyendo en el parque el periódico. ¿Cuánto tiempo estuvo sirviendo de modelo? Tuve como 25 días, 3 horas por la mañana y 2 por la tarde. En el 2002, tenía 69 años. Y le serví de modelo así a la artista escultora camagüeyana Marta Jiménez. En esta posición que usted ve con el pie en alto así. En una plataforma de madera, sentado en un taburete. Con una gorra, yo no usaba gorra cuando aquello, tenía 69 años. Ya tengo 80 años. Y entonces yo le serví de modelo hasta que ella terminó. Después fui para La Habana a operarme de la vista. Me tuvieron que hacer la visceración del ojo derecho por la glaucoma, porque yo sube muchos años de chofer, 40 años de chofer. Y entonces, bueno, pues después cuando yo vine, ella me dijo, cuando te reponga, siéntate ahí. ¿Qué ese eres tú? Y están preguntando si estás muerto o estás vivo.
y estás vivo, vaya y siéntese al lado de la escultura con el mismo periódico que yo tengo, el periódico regional de Camagüey, la prensa, adelante de Camagüey. Aquí me mantengo todavía, mija. ¿Hace cuánto tiempo que se sienta aquí? Bueno, fíjate que en el 2002 tuve que ir para La Habana para operarme de la vista. En el hospital naval me hicieron la visceración del ojo derecho por la glaucoma. Tenía una punzada muy grande que era la presión alta y me quería botar el ojo para afuera. Y me hicieron la visceración del ojo en el hospital naval de La Habana. ¿Y desde que ella le dijo que se sentara aquí? Aquí, bueno, eso fue en el 2003. ¿Desde esa fecha sí, siento aquí los siempre, todos los días? Yo vengo para aquí porque ella quiere que esté aquí. Ella está en Estados Unidos ahora, en este momento. Tiene el estudio y la taller y la galería. Mira allá dónde está. Aquel personal, ¿dónde está el...? ¿Dónde está la...? Adiós, mijo. ¿Dónde está el poste? Sí, ¿dónde está el poste? Ahí están los pinitos, ahí van a ver. Ahí me van a ver también, ahí en... Todo esto está ahí. Este era en barro hasta hace poco. Sí, sí. Lo mandó, o sea, hizo en Santiago de Cuba. Sí, ya de bronce, de bronce. Ya está de bronce. Y todo viene de bronce ahora. Todo banco y todo lo están haciendo de bronce allá. ¿Y cómo se siente teniendo una réplica? Bueno, yo me siento bien y me siento orgulloso porque esto sale por internet en el mundo entero. Y han venido de Estados Unidos, de California, de eso, a verme a mí aquí porque dice que yo... Y yo estuve en Estados Unidos 3 meses que tengo un hijo allá y salía allá, me veía yo mismo allá en una barbería. Me sacaron, bueno, por internet ya tú sabes, yo con el periódico así al lado de la réplica. Esto es grande, oye. Es famoso. Eso es, oye, una cosa hermosa, hermosa. Siéntete como muy bueno. No, aquí se puede sentar así, aquí. Y se tira la foto. Mucha salud para usted, en el nombre de Dios Todopoderoso. Gracias. Que Dios lo bendiga. Amén, amén, mija, amén. Yo soy cristiano. Tengo mucha fe en el Señor. Yo también, Señor. Amén, amén. Por eso es que estoy aquí, porque el Señor me ha puesto que yo me siente aquí, porque yo no me sentaba aquí. Cuando vine de La Habana, ella quiso que viniera para aquí, me sentara aquí. El Señor la usó a ella. ¿La por acá? Sí, el Señor la usó a ella, para que yo le sirviera de modelo para ser el lector leyendo en el parque periódico. Y así, todo el mundo me ve aquí y vaya, no es que yo pida, porque me dice, usted no pida, pero muchos turistas me ayudan. Y me dan siempre algo y ya voy sobreviviendo con eso, que tengo ya 81 años, voy a cumplir el día 13 de junio. Yo nací 13 de junio del 1933. El 33 ya, tengo 80 años, cumplo 81 ahora, si Dios quiere. Y tengo fe en el Señor de que voy a llegar y voy a pasar y voy a ir a Estados Unidos otra vez. Porque voy a ir donde está mi hijo y mi nieto y mi bisnieto que no lo conozco. ¿Y a qué se dedicaba usted? Yo era chofer. En la Dirección Provincial de Educación yo andaba con los metodólogos provinciales, los que van a inspeccionar a los maestros. A los que van a inspeccionar a los maestros, las escuelas, a inspeccionarle las clases a los maestros. Y yo era el que los llevaba en todo ahí, cuando iba para La Habana, me iba para La Habana con ellos cuando iban a los eventos esos nacionales. Yo me iba para La Habana y me pasaba 15 días allá en Ciudad Libertad. ¿Y su señora? Bueno, está muy bien, Patricia Soriano Licea. Y la madre de mis hijos está viva, vive ahí en Garrido, un apartamento que me dieron a mí en el año 62. Porque fui militar al principio de la revolución y me dieron un apartamento. Ahí vive la madre de mis hijos y mis hijas y mis nietos y todo viven ahí. En Garrido, un lugar, un reparto, le dicen Garrido. Sí, cómo no, cómo no. Garrido. Un apartamento en el año 62, cuando eso yo era militar, pero no le hice daño a nadie. Siempre lo quise defender, los derechos de los pobres, y cooperé en eso. No tuve que participar en ningún crimen, ni ningún problema de matar a nadie, ni nada de eso. Eva. Norberto Subirá Betancur me llamo. Norberto Subirá Betancur. ¿Es feliz?
Feliz, sí, me siento feliz. Porque estoy vivo, gracias al Señor. Gracias al Señor, mija. Estoy vivo. Estoy vivo. Con 80 años, mira, me tocó el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Y qué le parece el Parrado como actor? Maravilloso, porque hace muchos años que lo conozco. Como persona y como actor, las dos cosas. Además, trabajé en el banco ahí mismo, al lado de ICR, todo eso. Por eso que los conozco. De hace muchos años. Muchos hace años. Mismo. Muchos años. Bueno, gracias. Mucho buenas, hasta luego. Gracias. Gracias, mi amor. Bebiendo el rocío, grabando tu alma, dándole a tus alas las fuerzas del sol. Ay, mujer, despliega tus alas, déjame beber tu sabiduría, tu sed de creer, que hallarás al alba, tu gemela alma, para refugiarte el anochecer. Ay, mujer, despliega tus alas luego de nacer. No dejes que muera, no seas prisionera del amor de antes, del anochecer. Mujer mariposa,
y ya solté las amarras que a la tristeza me ataban, porque buscaba y no hallaba canciones con alegrías. Eso me pasó un buen día cuando conocí a María. Ni el surco ni la guitarra me daban lo que quería. Ni el surco ni la guitarra me daban lo que quería. Los frutos chicos y amargos, las canciones porquería. Por más que yo me empeñaba, sembraba y volví a cantar. Por más que yo me empeñaba, sembraba y volví a cantar. Pero nadie me escuchaba, el cielo me escatimaba, la humedad y la alegría. Hasta que conocí a María. Atiendan todos. Primero escuché su risa, más tarde alguna palabra. Cuando me vi en sus ojos, se formó el abracadabra. Del cielo empezó a llover sonrisas y bendiciones. Se acabaron las canciones donde yo me preocupaba. Y cuando aceché la espada, te juro voy a evocarte. Me alegre podré cantar, pues mi vida no se acaba. Mi canción era tu algarabía, ya lo decía Gerardo, yo te quería María. Lo que le faltaba a mi canción era tu algarabía, yo con mis canciones tristes y no veía el tranvía. Que le faltaba a mi canción era tu algarabía, de un anillo de oro que hasta le hice este coro. María de mis canciones, María son las canciones, María de mis canciones, María son las canciones que me llenan de emociones, María de mis canciones, se llevó mis tinajones, María de mis canciones, canten sin miedo señores, María de mis canciones, me dio pan y chicharrones, María de las canciones. María de mis canciones, María son las canciones, canten sin miedo señores, lo que le faltaba a mi canción era tu algarabía, por la boba pirera, braira, María. Y esa se llama Marihuana. Algarabía. Cuando era niño en las comparsas de Camagüey. Leyendo. Yo oía que la gente en las comparsas cantaban este coro. Con el transcurso de los años me dije, aprendí que era una... que era una canción infantil española, ¿no? Y a la gente le encanta mucho esto. Dice así. Yo te daré, te daré, niña hermosa, te daré una cosa que yo solo sé. Escuchar todos los tambores de mi África natal, tu palabra pasó un roja y el mundo se paró por un momento. Tanta agua en el río, queriendo nadar, ay si tú y mi Dios quisiera. Cada vez que te veo pasar y me marcas tu samba al caminar, y ahora que se acerca el carnaval te voy a buscar. Para que me enseñes a bailar tu samba, chi 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 cha tu samba, muy particular tu samba, para vacilar tu samba.
danza con tu movimiento. Llévame a bailar contigo. Tú marca el paso que yo voy corriendo. Yo pongo los tambores y todo el movimiento. Pide lo que quiera que ya yo veré. Yo te daré. Una cosa que yo solo sé. ¡Café! Yo te daré mi hermosa. Te daré una cosa que yo solo sé. ¡Samba! ¿Cómo se llama la canción? Carnaval. 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 Carnaval con agüita. Con agüita. Sí, porque si no era San Pedro. Y de coco. Joder. Viste. Viste. Que yo pensé que iba a pasar una jeta allá. No, me lo llevo el sombrero. Necesita contribuciones. Si
en la que salta Pierrot a disculpar al verdugo. El rey declina en la oscuridad. ¿Qué estás echando? ¿Qué estás echando? Quiere ponernos un yugo. Alguien ha estado hablando de mí. Quien siembra vientos tendrá ciclones. Duro el oficio de algunos vivir. Y hay quien se compra nuevas emociones. Se oye la queja y salta Pierrot a disculpar al verdugo. El rey declina en la oscuridad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Quiere ponernos un yugo. Queja y salta Pierrot a disculpar al verdugo. El rey declina en la oscuridad. ¿Qué estás echando? ¿Qué estás echando? Quiere ponernos un yugo. Alguien me dijo futuro. Termina ya la función. Los actores en proscenio saludan agradecidos. Y nada, si les gusta reverencia, esto, bueno. Y hacen mutis. Y lentamente desciende el rojo telón de boca. Aplausos y girasoles invaden el escenario.